Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Nos meteremos con los posibles refuerzos, con el jugador por el que nuevamente iría en búsqueda, Marcelo Gallardo, un futbolista que ya ha pedido en anteriores mercados de pases, inclusive cuando todavía estaba jugando acá en Argentina, antes de irse al exterior. Otro de los posibles refuerzos que podría estar llegando a mediados del año que viene. El hincha de River cuestiona mucho la posibilidad de que este futbolista sea incorporación, pero aún así, como ya sabemos, si al muñeco le gusta, está claro que la dirigencia hará el intento. Después hablaremos de otro futbolista que ya ha descartado la posibilidad de volver a River, por lo menos en el corto plazo, más allá de que en el elenco de Núñez tendría las puertas abiertas. Y después, metiéndonos más en lo futbolístico, dos jugadores han recibido la alta médica y ya podrán estar disponibles el próximo jueves cuando River visite Independiente Rivadavia en Mendoza. El presente de un sub-20 que hoy por hoy está representando a la selección argentina y que marcó un verdadero golazo en uno de los amistosos que disputó el combinado nacional. Y después vamos a enfocarnos en dos obras que está haciendo el millonario en este momento. Una en el Estadio Monumental, que seguramente la mayoría ya ha oído hablar de ella durante estos últimos días, y la otra que se está llevando a cabo a 1 kilómetro de la cancha de River y que ha avanzado de manera constante y rápida durante este último mes. ¡Empecemos! Y empezamos hablando del futbolista por el cual estaría interesado Marcelo Gallardo para contratar en el próximo mercado de transferencias. Estamos hablando de Emiliano Rigoni, el mediocampista extremo argentino de último paso en el Austin Football Club. Quedará libre a fin de año, no renovará contrato y a partir del 1 de enero del 2025 podrá firmar vínculo con cualquier equipo del planeta con el pase en su poder. Es decir, el equipo que lo quiera no tendrá que pagarle al elenco estadounidense ni un solo dólar para contratar a Rigoni. Lo único que habrá que hacer, que no es poca cosa, es arreglar el contrato, tanto el sueldo como la duración del mismo, con el propio representante del futbolista. Rigoni es un jugador que, si bien es cierto, durante este último tiempo no ha tenido la regularidad que uno pretende para un refuerzo de River, hay que tener en cuenta que Marcelo Gallardo es de pedir años después a jugadores a los que ya ha pedido en anteriores recesos. Sin ir más lejos, en el primer mercado de pases de Gallardo como técnico hace más de 10 años, a mediados del 2014, pidió a Lucas Prato, que en ese entonces estaba jugando en Vélez, y el atacante terminó llegando a River 3 años y medio después, a principios del 2018, para ganar la Copa Libertadores que se disputó durante esa temporada. River a Rigoni lo fue a buscar en dos ocasiones con anterioridad. Primero, cuando todavía estaba en Belgrano de Córdoba y su rendimiento era muy positivo, y después cuando estaba jugando en Independiente. Ya cuando emigró hacia el fútbol del exterior fue bastante más complicado porque el propio futbolista nunca mostró intenciones verdaderas de volver. Primero se fue al Zenit de San Petersburgo, partió hacia el fútbol ruso al mismo tiempo, por ejemplo, que lo hizo Driussi, de acá desde River, hacia el elenco europeo por allá a mediados del 2017. Después jugó un tiempo en el Sao Paulo de Brasil, donde tuvo también algunos niveles más que positivos, y los últimos 2 años los ha hecho en el Austin Football Club de los Estados Unidos, una liga como la MLS que, si bien es cierto, ha crecido mucho en el último tiempo, está muy lejos de tener esa competitividad que pretendía el futbolista tener como para volver al fútbol europeo, aunque a las grandes ligas. Recordemos también que fue un hombre de selección. En el año 2017 Jorge Sampaoli lo citó para algunos partidos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas, a pesar de que después no terminó quedando en la nómina definitiva de 23 jugadores que terminaron representando a la albiceleste en el Mundial de Rusia. Aún así, no deja de ser un jugador interesante y sobre todo por su posición. Hoy por hoy el muñeco está buscando jugadores que ataquen por el costado izquierdo. La realidad es que River tiene hoy muchos delanteros que seguramente algunos se vayan, pero también algunos lleguen, y también mucho por el costado derecho, pero poco por el lado izquierdo, porque ya de por sí el único zurdo en la plantilla, además de Mastantuno, que juega por el lado derecho, es el Piti Martínez, y Gallardo ya no lo piensa como extremo por izquierda como en su primera etapa, sino que lo piensa más centralizado, priorizando el buen pase y la buena actualidad que tiene el Piti tras recuperarse de su lesión. Así que necesita un jugador de ataque por izquierda. Está claro que Rigoni, como dije recién, no sé si sería la primera alternativa, pero teniendo en cuenta que Gallardo lo fue a buscar con anterioridad y ahora por una cuestión económica no sería complicado traerlo, me parece apropiado mencionarlo como una posibilidad bastante concreta.
¿Y qué es lo que sucede con Nicolás Otamendi? Porque el defensor central es titular en la selección argentina. Su presente en el Benfica de Portugal en general es bueno. Es cierto que la liga portuguesa, creo yo, no es medida para analizar si a un jugador le está yendo bien o no. Porque por lo pronto solamente tres equipos se destacan. Benfica, Porto y el Sporting de Lisboa. El resto de los clubes está muy por debajo en cuanto a nivel jerárquico. Pero aún así Otamendi está teniendo continuidad a sus ya 37 años. ¿Qué es lo que cuestionan los hinchas? Que obviamente a la hora de traer un refuerzo de jerarquía, el simpatizante de River pide que no todos los jugadores que lleguen tengan una edad tan avanzada. Después veremos, a lo mejor viene Otamendi y del resto de los futbolistas son jóvenes, pero por lo pronto muchos de los jugadores que se están mencionando, la mayoría tienen más de 30 años y yo creo que ni Marcelo Gallardo ni la dirigencia tienen como principal objetivo reforzarse con jugadores de esas características. Aún así, se sabe que por las facilidades que habría para atraer a Otamendi a mediados del año que viene, la posibilidad de que pueda ser refuerzo de River es verdaderamente concreta. De por sí, Gallardo se ha comunicado en más de una oportunidad con él porque la relación entre ambos es buena. Es cierto, y esto es otro punto que molestó en su momento al hincha de River, que Otamendi ya tuvo dos oportunidades de venir a River libre con el pase en su poder. Una a mediados del 2022 y la otra a mediados del 2023. En la primera circunstancia mencionada, a lo mejor el futbolista tenía algo de razón en relación a seguir en el fútbol europeo porque estaba a tan solo 6 meses de disputar el Mundial de Qatar, donde terminó coronándose y teniendo en general, con excepción de su nivel en la final, un buen torneo en los primeros 6 partidos. Pero a mediados del 2023 ya no había mucha excusa como para seguir en Europa. Otamendi, y otra cuestión que molestó mucho al hincha de River, siempre acusó el tema de la inseguridad y el tema familiar como principal motivo para no regresar a la Argentina. Es cierto que por lo pronto no tendría tampoco la obligación de jugar en River porque más allá de su fanatismo conocido, después no hay nada que lo vincule al elenco de Núñez. Recordemos que él debutó e hizo las divisiones inferiores en Vélez. Aún así se sabe que si en algún momento vuelve al país, River iba a ser la primera alternativa. Lo que se terminó de conocer en estos últimos días es que es muy probable que el 30 de junio del año que viene Otamendi no renueve el contrato con el Benfica. Es prácticamente un hecho. Y si bien es verdad que River lo quiere para el Mundial de Clubes y él mismo estará comenzando el 15 del sexto mes del 2025, hay que ver si se lo puede traer 2 semanas antes para disputar esa competencia, más allá de lo que pueda pensar el propio hincha. Y Nicolás de la Cruz fue el jugador que salió a hablar hace un par de días y confirmó que su regreso a River no está cerca, por lo menos por ahora. El propio jugador, además de contar algunos sucesos que se dieron durante la etapa de Martín de Michelis como DT, que ahora voy a estar desarrollando, lo más importante igual me parece que tiene que ver con que más allá de que se había mencionado públicamente y había rumores de que el uruguayo podía tener intenciones de pegar la vuelta luego de un 2024 en el que lamentablemente no se encontró en el Flamengo de Brasil, los resultados colectivos, más allá de haber ganado la Copa de Brasil durante estos últimos días, no terminaron siendo buenos porque no está peleando en los primeros lugares del Brasileirão, a pesar de que clasificará a la Copa del año que viene, y en la Libertadores quedó eliminado, no sé si de manera prematura, porque llegar a cuartos de final no es un mal resultado, pero teniendo en cuenta que el equipo que lo dejó afuera fue Peñarol, un conjunto que tiene un presupuesto muchísimo menor al elenco de Brasil, y está claro que en ese entonces, en el momento en el cual Flamengo quedó afuera, hubo muchísimo malestar por parte del público. Y de la Cruz en ese entonces fue uno de los futbolistas más acusados, por decirlo de alguna manera, por el hincha del conjunto brasileño, teniendo en cuenta que había justamente Flamengo quedado eliminado con un conjunto uruguayo. Aún así, de la Cruz ha manifestado que quiere seguir en Flamengo, que tiene contrato todavía por 3 temporadas más y que si bien no puede asegurar que lo va a cumplir, por lo menos durante el inicio del 2025 pretende realizar la pretemporada con el Mengão e iniciar la Copa y los torneos brasileños del año que viene vistiendo la casaca del conjunto de Río de Janeiro. Después, en relación a lo que habló durante el paso de Martín de Michelis como DT, él mismo manifestó que luego de lo que fue la eliminación contra Internacional de Porto Alegre en los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, hubo algo que se rompió entre el cuerpo técnico y los futbolistas y eso hizo que durante el transcurso del próximo año siempre hubiera un malestar en general en el seno del mundo River. Después,
Es cierto, los futbolistas dentro del campo de juego yo creo que siempre intentaron dar lo mejor. River pasó por un tiempo en el cual en condición de visitante prácticamente no podía ganar, mientras que todo lo contrario sucedía en el Monumental, donde ganaba absolutamente todos los encuentros. Aún así, De la Cruz también mencionó que la principal razón de su salida fue lo extra futbolístico, y si bien es verdad que las cosas han cambiado porque ahora el técnico es Marcelo Gallardo, ya habló con el propio muñeco y el DT sabe perfectamente que no es este el momento para su regreso. Y los primeros dos jugadores que recibieron el alta médica de todos aquellos que se encuentran indispuestos por sus respectivas molestias y lesiones han sido Nacho Fernández y Agustín Santana. En el caso del mediocampista zurdo, se lesionó en la previa de lo que había sido el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro en el Monumental. No pudo ni siquiera jugar ese cotejo y obviamente se perdió los tres compromisos posteriores por el torneo doméstico. Había sufrido una distensión, ya se encuentra bien. No creo que Gallardo lo considere titular para el duelo del jueves, porque en la cabeza del muñeco está repetir el mismo mediocampo que jugó los últimos tres partidos, es decir, Villagra como volante posicional, Santiago Simón a su costado soltándose y los dos jugadores de la mitad de la cancha más ofensivos como lo son Maximiliano Mesa y el Diablito Echeverry. Aún así, Nacho aparece como una opción bastante potable para ir al banco de suplentes y seguramente esté entre los relevos y vuelva a estar concentrado. Y Agustín Santana al fin puede estar nuevamente a disposición. La fecha en la cual estiman que empezó su lesión de sinovitis en una de sus rodillas es el 1 de octubre. Más allá de que antes de eso tampoco había jugado. De hecho, Agustín Santana suma un total de 0 minutos en partidos oficiales en lo que va de esta segunda mitad del año. Solamente había jugado 15 minutos en el primer amistoso de pretemporada, cuando todavía Martín De Michelis era el DT. En ese encuentro contra Millonarios de Colombia sufrió un esguince de rodilla y a partir de ahí nada fue igual, porque estuvo 2 meses indispuesto por eso. Después, cada vez que quería entrenarse con fuerza, se le juntaba líquido y eso le provocó la sinovitis, y decidieron esperar hasta que estuviera bien. Está claro que se perdió todo el semestre, pero por lo pronto ahora Gallardo tiene a un jugador en el lateral derecho que pueda reemplazar a Bustos, y es importante que Santana vuelva en este momento, porque el jugador que había estado en el lugar de Bustos cuando este tuvo que descansar había sido Casco. Sin embargo, ahora Casco sí o sí tiene que jugar para el lado izquierdo, porque Enzo Díaz no va a estar hasta fin de año, y Marcos Acuña el partido contra Independiente y Rivadavia se lo pierde seguro por un desgarro. Verán en River si puede estar disponible para el cotejo que se va a estar jugando el otro viernes frente a Estudiantes. Pero es importante que Santana esté bien, y además porque el hincha quiere verlo dentro del terreno de juego. Hoy el millonario se da el lujo de tener dos laterales derechos, no voy a decir de gran nivel, pero por lo menos de renombre. Bustos jugó prácticamente todo el semestre como titular porque no tenía una alternativa, y ahora con Santana por lo menos Gallardo recupera un soldado bastante relevante. Y al que aprovechó esta fecha FIFA para mostrarse con la selección argentina sub-20 es nada más y nada menos que Franco Mastantuono. La joven joya de River de tan solo 17 años marcó un verdadero golazo en el cotejo amistoso que la albiceleste disputó ante Bolivia, con un importante triunfo por 4-1. Mastantuono es un futbolista que ha dado pasos demasiado agigantados durante el último año. De hecho, en noviembre del año pasado era suplente en la selección argentina sub-17 que había ido a disputar la Copa del Mundo en Indonesia, y a partir de este año estamos hablando de que muchos hinchas, y algunos con razón y con argumentos válidos, lo piden como titular en el equipo del muñeco. A pesar de que ya todos sabemos, y esto lo ha dicho el propio Gallardo en conferencia de prensa, que creo que hasta el 2025, salvo por alguna excepción que se puede dar por alguna lesión, Mastantuono no va a estar desde el arranque en ninguno de los 5 partidos que le quedan al elenco de Núñez antes de que termine la temporada. Ya a partir del año que viene, con una pretemporada en enero que va a estar bajo el mando de Marcelo Gallardo, su cuerpo técnico, los preparadores físicos y todos los que trabajan con él, ya podemos ir pensando otra cosa. Pero Mastantuono es un futbolista que aprovechó esta fecha FIFA al máximo. Es cierto que a Gallardo le hubiera gustado seguramente tenerlo en los entrenamientos, y yo hice hincapié cuando tanto él como Echeverry y Ruberto habían sido convocados para jugar estos amistosos con la sub-20, pero teniendo en cuenta que esos dos partidos se disputan en el país y que no van a tener inconvenientes ninguno de ellos en estar el próximo jueves en Mendoza para enfrentar en el Estadio Malvinas Argentinas a Independiente Rivadavia, desde River claramente no hicieron ningún
reclamo ni pedido, lo único que le queda a los pibes es disfrutar este momento, porque jugar con la camiseta de su país siempre es un honor, y más tanto bueno lo ha hecho al máximo. Es un futbolista que ya todos sabemos las condiciones y la calidad que tiene, por algo es el jugador que tiene la cláusula de rescisión más alta no solamente del plantel de River, sino de todo el fútbol argentino, 45 millones de euros que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del periodo de transferencias, y también es un jugador que seguramente a medida que vaya pasando el tiempo lo iremos viendo cada vez más en el primer equipo de River, y hasta ahora en los últimos 3 partidos sus ingresos han sido verdaderamente muy productivos. Lo más probable es que el jueves también esté sentado en el banco y que cuando le toque ingresar todos esperamos que pueda volver a hacer la diferencia. Y en River ya fue mostrada al público la nueva pantalla LED, luego de una obra que estuvo casi 2 meses preparándose. La nueva y modernizada pantalla LED que está sobre la tribuna Sibori del Estadio Monumental ya está en marcha y totalmente culminada. Es cierto que su inauguración en un partido oficial no va a ser, lamentablemente, en un encuentro que disputará River. A todos nos hubiera gustado que el millonario esté en este partido, pero su inauguración en un cotejo oficial será el sábado 30 de noviembre, el día en el cual se defina el nuevo campeón de América, el encuentro que estarán disputando Atlético Mineiro y Botafogo para designar al nuevo campeón de la Conmebol Libertadores. Por lo pronto, desde mediados de septiembre, entre tantas obras que se vienen haciendo en el Estadio Monumental, se destacaba esta nueva pantalla LED, la histórica estructura ubicada sobre la tribuna Sibori Alta y que ya está en pleno funcionamiento. A través de un video que el club subió a sus redes sociales personales, River mostró los avances de las obras en el estadio, en el que obviamente se destaca la nueva pantalla con una frase con la que culmina: el estadio más grande de toda Sudamérica. ¿Cuáles son los detalles de esta nueva pantalla que está ubicada sobre la tribuna Sibori del Estadio Monumental? Es 150% más grande que la anterior. En cuanto a la comparación, en lo que respecta a las dimensiones, la nueva pantalla goza de 25,6 metros por 14,4, mientras que la vieja era de 20 por 7,22. Los otros detalles se basan en la calidad del material, que es mucho más avanzada, tecnológica y moderna, con una resolución de 2560 x 1440 píxeles, además del brillo, que es más distintivo y es de 6500 nits. Un nuevo ítem es la dimensión también de los diferentes módulos, con 400 x 300 mm y una resolución de 40 x 30 puntos por módulo. Como dije, la nueva obra no será estrenada lamentablemente en un partido de River, ya que será inaugurada en la final de la Copa Libertadores. Para que los hinchas del millonario puedan disfrutarla van a tener que esperar hasta el miércoles 4 de diciembre. Ese es el día en el cual el millonario estará recibiendo a San Lorenzo en el Estadio Monumental por la jornada número 24 de la Liga Profesional. Y también recordemos que solamente quedan 2 partidos en condición de local, ese recién mencionado frente al Ciclón y después el domingo 8 de diciembre cuando esté jugando en condición de local frente a Rosario Central. Y otro punto a tener en cuenta en lo que respecta a las obras, que no tiene que ver con algo que se esté haciendo en el Estadio Monumental, pero sí a pocos metros, teniendo en cuenta lo que significa el tamaño de estas obras, porque a 1 kilómetro, a 1000 metros, es decir, ya se inauguraron las primeras 2 canchas de pasto sintético en el nuevo predio que está construyendo River. El más grande, como dije, continúa realizando renovaciones y remodelaciones que día a día lo convierten en la mejor institución del país y para muchos también en la mejor de Sudamérica. Entre las últimas obras anunciadas en estos meses está el nuevo predio de Cantilo para el fútbol formativo de diferentes categorías, y hace 5 días se confirmó que ya están listas las 2 primeras canchas, donde de hecho ya hay algunos jóvenes entrenando. El presidente Jorge Brito estuvo presente en la inauguración y por lo pronto se espera que durante el transcurso de los próximos 60 días se terminen inaugurando el resto de las canchas. Las nuevas tierras del más grande están ubicadas sobre la avenida Intendente Cantilo, a 1 kilómetro del Estadio Monumental. Se trata de una propiedad que tiene un total de 7 hectáreas y se pensó principalmente para la construcción de 6 canchas destinadas a las juveniles del club, así como también a la división reserva y el fútbol femenino. Se inauguraron ya las 2 primeras canchas, que tienen exactamente las mismas medidas que las del Estadio Monumental. Una contará con 850 lux y la otra con 500. Es importante mencionar que solamente uno de estos 6 campos de juego tendrá una dimensión diferente, ya que el resto serán totalmente iguales.
Esto servirá además no solamente por el hecho de que River va a tener un nuevo lugar donde los juveniles podrán entrenar, sino porque hay muchísimos jóvenes a los que lamentablemente les cuesta mucho el traslado en lo que respecta a moverse hasta el predio de Seiza o hasta el predio de Hurlingham, que son los dos lugares donde hoy por hoy River está entrenando en lo que respecta a las divisiones juveniles, infantiles y también algunas categorías formativas de fútbol femenino. Este nuevo lugar, que está ubicado a tan solo, como dije, 1 kilómetro del Estadio Monumental, le servirá a muchos chicos para poder moverse a un lugar un tanto más cercano. Si bien es cierto que todavía falta bastante para su inauguración verdaderamente oficial, es decir, para que esté todo totalmente terminado, la idea es que para mediados del 2025 River ya no tenga ninguna obra más que hacer de las que ya han sido anunciadas. Después, si para la segunda mitad del año que viene se anuncian nuevas remodelaciones y renovaciones, eso serán obras que estarán vistas con un nuevo financiamiento, porque por lo pronto todo esto ya está financiado y esperan desde el lado de la dirigencia que en junio o julio del 2025 esté, como dije, todo totalmente culminado. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en lo que respecta al mercado de pases, que cada vez se acerca el momento en el cual va a estar iniciando, que será el 1 de enero, vamos a ir teniendo cada vez más nombres. Hasta este momento han surgido muchísimos futbolistas con posibilidad de llegar a River, pero hay que ver cuáles tendrán el ok de Marcelo Gallardo, que hay que tener en cuenta, en el mercado que se dio a mitad de año no estuvo al frente del periodo de transferencias del minuto cero, algo que no sucederá en enero, porque cuando arranque el mercado Gallardo tomará absolutamente todas las decisiones. Rigoni es un jugador que gusta, hay que ver si quiere volver a la Argentina. Lo de Otamendi es para mediados del 2025, en caso de que el muñeco lo vea bien. Nicolás de la Cruz ha hablado con el propio Gallardo y ya le ha manifestado que no tiene el deseo de volver por ahora. Lo de Nacho Fernández y Santana es una buena noticia, teniendo en cuenta que Gallardo siempre quiere tener a todos los jugadores a disposición. Después él elegirá quiénes juegan como titulares, quiénes van al banco y quiénes lamentablemente se quedan afuera de todo. Mastantuono también, con un muy buen presente en la sub-20. Y en lo que respecta a las obras del Estadio Monumental, a medida que vaya avanzando el tiempo y lleguemos a mediados del año que viene, nos encontraremos con cada vez más renovaciones y remodelaciones totalmente terminadas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.